Fernando, muchísimas gracias. Primo, primo, muchísimas gracias. De verdad a mí me sorprende esto. Realmente no estaba esperando todavía, pero muchas gracias, ¿no? Les agradezco, sobrino. Les agradezco, sobrino, por su cariño, por su gesto. ¿Ya? Muchas gracias. De Dios, de la Virgen Santísima, para que nuestra fiesta salga bonito, todos se diviertan, todos bailemos, todos apreciemos esta gran costumbre, una costumbre religiosa de nuestros ancestros. En realidad, a mí yo me siento muy emocionada, me hace muy feliz estar acá, compartir con ustedes. Hace muchos años hicimos hacer esta fiesta y hoy día llegó ese gran día. Salud, salud. Salud. Solamente le deseo suerte y vamos a pasarlo con bastante fe, porque nuestro patrón Santiago nos va a iluminar y dar salud a todos nosotros, tanto a tu madre, ha sido padre y madre para todos ustedes, la cual está viva ella, por eso es nuestro. Vamos a alegrarnos, estar hasta la final. Dios quiera que no suceda nada, que nuestro patrón Santiago nos ayude. Muchas gracias, primo. Gracias, primo. Bueno, muy buenos días, pueblo de Quirabará. Muy buenos días, el señor apóstol Santiago de Quirabará. Muy buenos días a los presentes, a los invitados, a los familiares, a todos. Señor Santiago, con toda fe, con toda devoción, pido que tu fiesta sea lo más hermoso de estos últimos tiempos. Pido que tu fiesta sea lo más lindo. Y lo único que te pido es bendición para cada familia, para cada amigo, para cada quirabarino. Que vengan sin novedad aquí Quirabará a disfrutar de tu fiesta, a adorarte, a quererte, a amarte, a prenderte una vela, a traerte las flores. Señor Santiago y Apóstol, así como ha llegado todo sin novedad, también te pido que vuelvan a sus destinos todos sin novedad. Tú sabes, papá, yo soy foráneo aquí. Lo digo con amor, con corazón, y lo estamos haciendo con mucha devoción, con mucha fe. Pido que nos bendigas a mi familia, a la familia Vargas Ormeño, a la familia Blanco Vargas, a la familia Munaico Ormeño, a la familia Cutipa Ormeño, a mis cuñados, a mis amistades, a mis primas, a todos en general, a mi prima. Pido también por mi suegra, santa suegra, Fausta Guillén Marquina, que está en vida. En honor a ella lo estamos haciendo esta fiesta. En honor a ti, Señor, estamos haciendo esta fiesta. En honor a los santos estamos haciendo esta fiesta con mucho respeto y con mucho amor. Solamente me cabe decir muchas gracias a todos mis acompañantes, muchas gracias al pueblo de Quirabarino, muchas gracias a las amistades, muchas gracias a todos ustedes. Y desde aquí mandamos saludos especiales y cordiales a los que no han podido venir. Sé que muchos no han podido venir, pero nos sentimos honrados, orgullosos y agradecidos por sus aportes, por sus colaboraciones, por sus apoyos, por todo. Gracias, Quirabará, gracias, señor Santiago, gracias, esposa, y gracias, familia. Bueno, agradezco a toda mi familia, a todos los amigos que estemos aquí recibiendo la banda,
y bueno, para saludar al señor apóstol Santiago. Realmente yo me siento muy feliz de estar aquí en mi tierra donde nací y estoy cumpliendo con esta fiesta patronal. Yo quisiera que todos mis familiares, todos mis amigos, mis cuñados, los que vienen de lejos, nos acompañen en esta fiesta religiosa. Bueno, salud, muchas gracias familia. Ya después también vamos a estar ya hablando. Muchas gracias, salud. I'm not afraid of the dark.
We'll be right back.
Sí, para la entrada, para esto. Eso. Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
En el mayordomo de mi primo Juan Vargas, esposa de María Ormeño, ¿no? Unos buenos elementos, ejemplos de este pueblo de Quibará. Yo también me asumo, como también Edra Vargas de Laramate y mi esposa Jenny Cuadros de Quibará, ¿no? Y seguimos festejando esta fiesta, gracias hermano. Bravo, bravo. Quiero agradecer a mi primo Vargas, a mi prima Jenny, por ese gesto tan bonito, tan lindo, que nos ha ofrecido. Estamos yendo a hacer la costumbre de acá de Quirahuará. Esto es Quirahuará, esto es la fiesta de Santiago, esto es la fiesta. Un aplauso para mis primos. ¡Y! ¡Bra! ¡Y! ¡Bra! Ahí adentro. Todos los éxitos de siempre y haber cumplido, seguir cumpliendo en estos momentos su cargo a nuestro patrono de este distrito de Quirahuará. Le deseamos cariño, que lo hacemos con ese cariño de siempre, el cariño que necesita este pueblo para su desarrollo y seguir adelante, porque nuestros pueblos olvidados a veces por los gobiernos, por estar alejados de nuestro país, necesitamos el desarrollo, y que no solo este gobierno, los gobiernos que vienen. Thank you.
Ha dejado señalado una vaca, se le ha dado con su hija. Estamos haciendo un movimiento. We'll be right back.
A nuestro patrono de Quirabará, y este cariño está demostrado en lo que está realizando, y esto no es de trabajo. Ahí está, saca la foto. Señor, ¿quiere hablar? Presten atención, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por su presencia. Gracias a nuestros mayordomos. Y a todos ustedes, un abrazo y todas las bendiciones y cariño para ustedes. Felicitaciones, Juancito. ¡Un aplauso!